público de las redes sociales, bienvenidos a Crónica Municipal de Lerma. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Ahora nos encontramos en la Feria Anual de San Nicolás Peralta, en donde se va a realizar un evento musical con equipos de audio de luz y sonido. Vamos a tener la oportunidad de realizar unas breves entrevistas a los propietarios de equipos de sonido. Queremos que compartan el video para darle vida a tradiciones y costumbres de los pueblos del municipio de Lerma. Bien, ahora nos encontramos con el propietario de audio de luz y sonido, Ever. Él es Rodolfo Ramírez. ¿Cómo nace Ever? ¿Cuánto tiempo lleva en el ambiente sonidero? Mira, primero, antes que nada, un saludo cordial a todos tus seguidores, suscriptores. Un saludo cordial de un servidor, Rodolfo Ramírez, sonido Ever. Nace en 1990 con un gusto y con una inquietud por la música, por los aparatos, por el micrófono. Ya llevamos 32 años, llevamos para el aniversario número 33. Y Evers nace el nombre porque nuestro primer evento fue de un sobrino que yo tengo. Sí. Fue su bautizo, de hecho. Él se llama Ever. Ay, entonces de ahí lo agarramos, no le pusimos la S. No, es que no, la verdad no sabíamos cuando empiezas, pues qué, cómo le vas a poner. No tienes idea de, pues sí, de cómo te vas a llamar. Ahora sí que empezamos sin nada, sin nombre, y ahí es donde lo tomamos. Bien, no es fácil tener ya toda esa trayectoria de sonidero. Usted, ¿qué es lo que ha observado a lo largo de su trayectoria sonidera? ¿Qué hay detrás de todo este equipo de audio? ¿Hay sacrificio o disciplina? No, pues primero hay cariño, compromiso, tiene que haber disciplina y tiene que haber también, pues tienes que aceptar, no todo es bueno, sino tienes que aceptar también los riesgos, ¿no? Porque pues todo esto es muy bonito, pero también es un riesgo. Desde el momento en que uno viaja, desde el momento en que manejas corrientes, desde el momento en que traes personal, mueves estructuras, todo tiene un riesgo. Creces como sonido y crece todo. Tu responsabilidad, tu ingreso también, pero ahora sí que todo crece al mismo tiempo, ¿no? Los riesgos también crecen. Claro. Hemos observado, bueno, para el día de hoy va a estar alternando con sonido berraco. Bien, ¿alguna vez ustedes, cuando apenas iniciaban esa carrera de sonidera, les dieron la oportunidad para tocar con uno de los equipos grandes? Pues mira, nosotros organizábamos bailes, sí. Entonces así nos metíamos a los carteles, porque es muy difícil desde antes y desde hoy, pues que te den chance los sonidos grandes, que le den chance a los pequeños. Ya es muy difícil, siempre ha sido así. Entonces nosotros, como una opción, como una manera de que nos vieran, que supieran de nosotros, nosotros empezamos a organizar nuestros propios bailes. Ya después de ahí ya la gente nos fue conociendo y ahora pues ya nos contrata, ¿no? Ya estamos en carteles grandes, ya estamos con los mejores equipos de México, pero es un proceso. Pero así de que te digan, ¿sabes qué? Pues órale, te voy a echar la mano, no, la verdad no. Bien, también ustedes dentro de ese medio ambiente sonidero sabemos que hay, como usted lo dijo, ese compromiso que hay con su público. ¿Cómo se transforma usted en la cabina? Pues mira, ahí se te olvida todo. Se te olvida que estás enojado, que estás triste, que tienes problemas como todo el mundo, ¿no? Ahí, haz de cuenta, llegas a tu cabina, empiezas a poner música, a oír tu sonido, a ver las luces. Y más que nada, cuando la gente pues se conecta contigo, cuando empiezan a bailar, cuando empiezan a mandar sus saludos, pues es como una comunión entre la gente que viene a vernos, entre nuestro público y nosotros, ¿no? Y ahí, olvídate, es una magia, porque ahí se acaba los problemas, se acaba lo malo y ya todo
se transforma en energía positiva, en buena vibra y en echarle, ¿no?, las ganas. Ahora sí que ahí se te olvida todo y le das con todo el gusto, ¿no? Claro. Bien, dentro de los equipos de audio, ¿mantienen un respeto con los demás? ¿A alguno de ustedes les ha aventado el audio? Sí, en esto es, pues desgraciadamente se puede decir que no es muy común, sí, pero sí se da seguido. Pues por los tiempos que ya te pasaste con una canción. Ah, pero también, o sea, también hay compañeros que si les toca una hora, pues se extienden una hora y cuarto, una hora y veinte. Más que nada es siempre por los tiempos. Porque si te toca una hora, pues ya te agarraste una hora y cuarto, una hora y veinte, no sé. Y es ahí donde se da el... Pero sí se da, desgraciadamente sí se da. Bien, ¿tienen alguna página electrónica y algún número telefónico para que los puedan contratar a ustedes en otros eventos? Sí, miren, estamos en Facebook como Sonido Evers Rodolfo Ramírez. Nuestros números de contacto es 55-16-47-28-25 y 55-17-98-05-54. Ahí estamos para atenderles, para ahora sí que comentarles las fechas, atenderlos por si nos quieren llevar a sus eventos, a sus bailes. Ahí con gusto los vamos a atender de una manera muy personal. Bien. ¿Usted alguna vez ha pensado en dejar un legado? Sí, pues aquí no le va a gustar, pero en mi caso no creo que sea así, porque a mis hijos no, yo tengo dos hijos varones, no les gustó el sonido. Entonces un sonidero nace, no se hace. O sea, debes de nacer y te debe de llamar la atención la música y ahora sí que conectarte con eso de manera natural. Un sonidero no se hace. Entonces, en mi caso, pues ellos eligieron su carrera, que son profesionistas, y pues no, ya pensaremos si a ver si le dejamos ya el legado, pues no sé, a algún sobrino, algún, pues alguien de nuestra familia que en verdad sienta lo que es este bonito movimiento que es el sonidero. Claro que sí. ¿Alguna sugerencia para los jóvenes? No, pues que le echen ganas. Los que les gusta esto, todo se puede. Solo es cuestión de nunca dejar de soñar, echarle ganas, dar el extra. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo les digo que si ustedes les llama la música, que si ustedes les gusta, que si ustedes realmente quieren estar en este bonito movimiento, pues que le echen ganas, porque pues ahora sí que todos empezamos de nada, bueno, la mayoría, y nadie nace sabiendo, sino la práctica hace al maestro. Claro que sí. Pues nos dio mucho gusto que nos diera una entrevista de su equipo de audio, luz y sonido, y hoy está aquí en San Nicolás Peralta. La invitación. Baile de feria anual, hoy sonido La Changa, Ramón Rojo, Siboney, El Berraco y un servidor de ustedes, Rodolfo Ramírez, Sonido Evers. Bien, pues ahí está para todo el público. Y lo más importante es sean felices. Sí, disfruten lo que hacen, lo que hagan, disfrútenlo. Vivan el día como si fuera el último. Gracias. Órale. Gracias.